Fundación Rewilding Argentina, con el gobierno de Santa Cruz y el municipio de Perito Moreno, celebramos hoy un día especial en que la Cueva de las Manos finalmente es para todos, es dominio público y se consolida el sitio patrimonio de la humanidad luego de 21 años de haber sido creado. El cañadón de Río Pinturas, con el sitio Patrimonio de la Humanidad Cueva de las Manos, es una de las regiones más increíbles de la Argentina. 9.000 años de historia preservadas en el arte rupestre asegura el avistaje de una fauna característica de Patagonia, todo en el mismo lugar, además de las bellezas escénicas del propio cañadón. A través de la construcción de confianza pudimos llegar a este momento. Yo hablo de la energía creativa, el juntar todos los esfuerzos a nivel de turismo, a nivel de medio ambiente, a nivel de organizaciones como Flora y Fauna, en un claro sentido de responsabilidad social. Ese noroeste es mostrar al mundo, por así decirlo, las bellezas de esta Patagonia misteriosa, agreste, que tiene tanto para dar. La donación de tierras privadas para crear áreas protegidas es una de las misiones más importantes de la Fundación. Está alineado con la necesidad que tenemos los humanos de preservar al menos el 30% del planeta.